Pues como ya empezamos el año pasado, hemos preparado un pasillo del terror, ¿vale? Que han visitado un montón de centros escolares y en el que implicamos a los chavales también, no solo en la decoración, sino en la teatralización. ¿En qué consistía este pasillo del terror? Pues este año hemos basado el pasillo en la primera parte, en la zona de las brujas. Había una bruja con una manzana que daba sustillos. Y luego ya venía pues la zona más tétrica, que es donde están las manos colgadas, pues el fantasma y todo eso. Luego está la sala de los espejos, donde está Frankenstein y bueno, y más sustillos que se verán luego. Los niños han participado, supongo, los alumnos del centro han participado en la creación de todos los materiales. Sí, todo lo hemos hecho en los talleres. Todo es cartulina, cartón, pintura, telaraña, rellenos de cojines, bolsas de basura. Vamos, todo es, digamos que hemos reciclado todo el material que teníamos el año pasado, ¿vale? Y este año pues hemos incorporado alguna cosita nueva. ¿Cuál ha sido la respuesta de los centros que han visitado el centro histórico? Pues a ver, en realidad nosotros lo hicimos así. Primero contamos con el Sánchez de Albornoz porque en realidad son vecinos nuestros, los tenemos al lado, pero a raíz de ponerlo en el Facebook y todo eso, pues corrió la voz y vino gente del Oratorio Festivo, ha venido gente del León, eso, Sánchez de Albornoz, y la verdad es que hemos visto una respuesta importante. Sí, a ver, nosotros este año hemos salido contentísimos porque, por ejemplo, ayer vinieron más de 300 niños a ver el pasillo. Entonces, es una manera también de que vean el trabajo que se hace aquí. Nosotros les contamos una pequeña historia, les explicamos qué es, dónde están, que esto es un colegio para mayores y yo qué sé. Y luego la respuesta de los niños es que es increíble. Claro, exactamente. Nosotros estamos abiertos a visita de centros que de hecho vienen para conocer qué es lo que se hace en los talleres y tal, pero bueno, también es una manera de que vean el lado divertido, yo qué sé, pues eso.